La acción se desarrolla. La acción se desarrolla a la hora de receso en un día común en la Escuela Secundaria Técnica número 41. Hola Samantha, ¿cómo estás? ¿Me puedo juntar contigo? Bien, gracias. Claro, siéntate. ¡Iu! ¡Qué asco! ¿Qué pasó? Dije a mamá que odiaba este queso. Eres una maleducada. Eso no se hace. ¿No sabes que ese queso lo querrían toda la mucha gente, por ejemplo, en África? ¿África? Sí, de hecho hay un día internacional de África. ¿Qué te parece si investigamos y mañana hablamos de eso? Sí, me parece perfecto. Al día siguiente, en la hora de receso, Tania y una amiga se encuentran con Samantha. Hola Samantha, traje una amiga, se llama Ned. Le gusta mucho el continente africano. Sí, no hay problema. Ay, ¿qué investigaron? Qué bueno, por fin conozco a personas que les interesa África. Ay, Anet, ¿cómo puedes hablar de ese continente? Hay puros negros y ¿a quién le importa? Oye, no seas racista. ¿Qué tiene de importante? ¿Sabías que en el 25 de mayo es el Día Internacional de África? ¿Y qué tiene? Pues que. Utilicen Pues que tiene mucho color interesante y aparte, su vestimenta se basa en su clima y en su actividad cotidiana. No, no lo sabía. A ver, cuéntame más. Y aparte, África, tiene 54 países independientes, de los cuales fueron las primeras colonias. Además, ahí se encuentran los cinco componentes naturales, por ejemplo, político, natural, económico y social. Y de hecho, ahí inició el SIDA. Wow, es maravilloso que exista el Día Internacional de África. Así las demás personas pueden enterarse de todo de África. Estoy orgullosa de vivir en mi país. Bueno, pues ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Damos la bienvenida a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal que nos están acompañando como todas las mañanas, como todas las tardes. Bueno, mi nombre es Ricardo Martínez y lo que estuvimos ahorita viendo al comienzo de este programa, pues fue una breve explicación acerca de lo que es el país África, porque tomemos en cuenta de que hoy es el día internacional de África y me encuentro con las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 41. 41. Bueno, chicas, antes de platicar con ustedes, vamos a presentarnos. Utilicen sus micros, por favor. Bueno, mi nombre es Natalia. Y mi nombre es Samantha. Mi nombre es Jade. Mi nombre es Tania. Y mi nombre es Aret. Muy bien, chicas, platíquenle un poquito a la gente que nos está viendo el por qué. Hoy se celebra el Día Internacional de África. ¿Y por qué llamarle internacional? ¿Quién quiere contestar? Pues porque se dice internacional porque está referido con la ONU y si sería mundial, sería en contrato con la mayoría de países, aunque no estén unidos con la ONU. Bien, ¿de qué forma pusieron ustedes ¿cómo se los voy a decir? ¿De qué forma estudiaron acerca del Día de Internacional de África? Pues lo primero fue preguntarle a nuestra maestra de geografía y ya después fue en internet y en libros. Después nos fuimos reuniendo todas y fuimos acotando algunas cosas que leímos en la información para sacar lo más importante. Y ya después de sacar lo más importante, hablamos sobre el tema y lo conocimos más. Bien, ¿y a quién se le ocurrió hacer lo del pan y decir que no les gustaba el queso y todo eso? Bueno, de hecho fue una de idea de todas, porque lo más lo más lo que se define más de África es sobre su falta de alimento. Entonces, quedamos en una idea en que alguien debería de tirar algo de alimento y de ahí ir sacando el tema de África.
pensé si era una buena idea. Y así lo sacamos el tema y salió bien. Adelante, ¿quién ibas a comentar? Pues todo el tema se realizó entre todas cuando, bueno, como en las escuelas, varios que compran la comida, luego no se la comen y la tiran, de ahí nos fuimos desarrollando. Y sí es muy cierto, bueno, no nada más en África hay falta de alimento, ¿no? O sea, no tendríamos que irnos hasta el otro lado del mundo, sino que también aquí en nuestro país. Y no necesariamente irnos a otro estado de la República. Aquí en la Ciudad de México hay zonas muy difíciles, en las cuales hay gente que, bueno, lo sabemos por los reportajes, probablemente no lo hayamos visto nunca. Sin embargo, hay gente que de la basura está levantando alimento para poder comer. Lo que sí me ha tocado ver, chicas, les voy a platicar algo. Resulta que en algunas ocasiones voy a la central de abasto a comprar algunas cosas de uso personal. Entonces, en los tiraderos hay gente que está levantando el jitomate, o sea, la verdura en general. Entonces, que ya están descompuestas, luego se las comen. Exactamente, cosas que para otros les es innecesarias, para algunas personas todavía lo pueden rescatar y suficiente exactamente para ellas. Entonces, bueno, el hablar de África no nada más es enfocarnos a ese continente, ¿no? Sino también ver las necesidades que nosotros tenemos en nuestro país o en algunos otros países donde nos estén viendo en este momento y tener esa cultura, ¿no? De no desperdiciar los alimentos. Y bueno, y no nada más los alimentos, por ejemplo, el agua también, ¿no? Sí. Bueno, a ver, vamos a platicar un poquito más de África. ¿Qué más nos pueden decir acerca de África? Bueno, pues de lo que yo alcancé a investigar fue que África se divide en 54 países, de los cuales 20 son países no africanos, bueno, sí, de africanos, y 7 son no reconocidos. ¿Cuáles son esos 7 no reconocidos? ¿Se lo saben? No sabría decirle. Como no son reconocidos, ni hablemos de ellos. ¿Países importantes en África? Kenia. ¿Otro? Egipto. ¿Y Marruecos? Ajá. Bueno, vamos a escuchar los comentarios que hay en el chat y continuamos ahorita con ustedes, chicas. Así que vamos a poner atención a lo que Alma nos va a decir. Así es, aquí está conectada ya varias técnicas, pero sobre todo les envían saludos la técnica 107 y la técnica 75, que pues les mandan felicitaciones por el trabajo. Y además algunos datos importantes del continente africano, 50 de los países con índice de desarrollo inferior en el mundo, 40 de ellos son africanos. 300 millones de africanos no tienen acceso al agua potable y más de 200,000 niños son utilizados como soldados, esclavos, domésticos o sexuales. Uh-huh. Y en África subsahariana hay 28 millones y medio de afectados por el SIDA, de los que el 60% son mujeres. Bueno, pues algunos de los comentarios que tiene Alma para ustedes, chicas. Es muy cierto, ¿no?, que siempre se hace mención de África por ser el discúlpeme porque ando con una gripa que no me... Se podría decir el eslabón débil del mundo, ¿no? Exacto, exacto. A ver ahí, ¿ya me escuchas? Ahí está. Bueno, entonces, siempre enfocamos nuestra atención hacia África, ¿no? Que es de los países más pobres. Pero realmente también tiene cultura, también tiene muchas cosas que rescatar, ¿no? Como cualquier lado. Sí, de hecho, en África se ve más lo de la cultura árabe. Predomina casi lo de África del Norte y África del Sur. Es donde se va más lo de todo eso de esa cultura. Bien. De hecho, ahí la gastronomía es demasiado, rara o... Sí. Pero aquí es muy diferente. Por ejemplo, ahí
los monos se los comen y eso se me hace raro. Se los comen, o sea, les quitan la carnecita y luego los huesos, quién sabe qué hacen con ellos y es así muy extremo. Luego traen artesanías con ellos. Sí, de hecho, las tribus urbanas, bueno, las tribus de África del Norte ocupan los restos de los animales como para hacer artesanías, muñequitos para los niños o de hecho hasta sus casas. Tienen como para protección de los espíritus, como los cráneos de animales y todo eso ahí. Sí. Y hay muchos cazadores porque se encuentran varios tipos de animales que son muy bonitos, como el león, los pumas, algunos pumas. Y sobre todo por su alimentación. Por su alimentación. Sí, y bueno, y también tienen animales que otros países no... Sí. No tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos de los animales que tenemos aquí en el zoológico de Chapultepec, por mencionar un zoológico. Bueno, también hay otro, lo voy a decir, el African Safari, uh-huh, que está en Puebla. También tiene algunos ejemplares que han traído de África. Y bueno, y eso es por mencionar dos aquí en México, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los animales que tienen en zoológicos han sido incautados de otros países que han llegado, que los animales los han sustraído, por así decirlo, de África. Sí. Ajá. ¿Qué otro dato, chicas? Pues, ya. Que mueren enfermedades. Ajá. Utiliza el micro, se lo prestas a Tania, por favor. Pues, se pueden morir. Bueno, existen más probabilidades, su tasa de mortalidad es muy alta. Porque como no hay bastante comida, pues necesitan buscar su alimento y dicho alimento es muy poco para ellos. Uh-huh. Chicas, ¿otro dato? Pues sí, que hay muchas teorías que según dicen que de África salió el SIDA, uh-huh, pero no se sabe, todavía no se ha comprobado, porque varios dicen que fue por los simios que hay en África. De eso hay varias teorías, ¿no? La más reciente, que según Estados Unidos y Alemania hicieron ese virus para apoderarse del continente africano, pero como era demasiada población no pudieron disminuir el virus y se propagó por todo el mundo. Entonces solamente Alemania y Estados Unidos, bueno, y también otros países ya tienen la cura del SIDA. Sí, dicen que hay una hierba y otros dicen que es, ajá, tomando no sé qué cosas. Es que como realmente no tenemos nada cierto, entonces son especulaciones, ¿no? De con, sí, lo que supuestamente podríamos, bueno, la gente se podría curar. Vamos nuevamente con Alma, tiene por ahí un comentario y vamos a ver, no es cierto, vamos a ver un video. Adelante. Técnica. Sí, bueno, regresamos en lo que checan a ver si por ahí fue cuestión de la computadora o fue de los duendes cibernéticos. Bueno, estamos con las alumnas de la técnica número 48. Chicas, ya estamos a punto de cerrar el programa, no sin antes, vamos con las conclusiones, ¿les parece bien? ¿Con qué se quedan de este tema del Día Internacional de África? Pues de que en realidad hay mucha gente que es racista, porque yo antes... puedo decir que yo era una racista, hasta que me empezaron a explicar con el tema de África mucho antes, y ahorita con ese tema, por eso se me ocurrió decir de que en África había muchos negros, que tenía de importante y aparte estaba muy lejos. Pues mi conclusión sería de que nosotros tenemos que valorar a otros continentes, no importa si estén lejos o estén cerca de nosotros, venimos siendo lo mismo, igual como con el valor de igualdad. Yo creo que es un país muy bonito, que tiene mucha cultura, que tiene mucha, no sé, diversidad. Diversidad, o sea que tiene algo hermoso en el país, pero que muchos no lo notan y que debemos nosotros valorar eso. Que mucha gente mata animales y se me hace que es muy feo. Y sí, nosotros sí comemos carne, pero, o sea, hay que intentar valorar esos animales que existen ahí. Que, por cierto, el lugar preferido de los cazadores es Costa de Marfil, uh-huh, y que está allá, ¿no? Sí. Bueno, adelante, Tania. Bueno, pues, es importante. Todos, absolutamente todos son importantes. Pero, por ejemplo, en el tema que acabamos de presentar, la comida, ¿no?
esencialmente en ese país que es donde más carecen de comida. Entonces, cuando una persona hace eso, solamente que lo piense, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Eso es muy cierto. Bueno, decían ahorita en los comentarios anteriores que la gastronomía de África es muy distinta a la de nosotros. Uh-huh. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta una situación de que si no hay dinero, pues agarrar lo que se pueda, ¿no? O sea, a lo mejor para nosotros se nos hace muy extraño comer un chango, que bueno, en nuestro país está penado siquiera tenerlo, ¿no? Y para ellos es algo común, es algo muy normal. Pero, por ejemplo, a ustedes no les ha tocado ver que venden unos como grillitos de color rojo. Sí, chapulines. No, tienen otro nombre. Es que no recuerdo. Pero bueno, son como tipo grillos, como chapulín, no sé cómo se llama, ¿no? Eso, que las tripas de los gatos o de los patos o de no sé qué es. Entonces, son cosas que dice uno, bueno, como ¿por qué me voy a comer eso si me puedo comer un pollo de un restaurante, ¿no? Un restaurante, ¿no? O una hamburguesa o algo así. Entonces, yo creo que debemos adaptarnos a nuestras posibilidades, ¿no? Sí. Bueno, adelante, chicas. Pues yo digo que de este tema me salió muchas cosas importantes para saber que yo no puedo desperdiciar la comida, porque a veces la desperdicio y eso no me gustaría. ¿Qué podríamos hacer para no desperdiciar la comida? Digo, se escucha fácil, ¿no? Decir, pues no la tires, ¿no? Pero ¿de qué forma lo podríamos hacer? De hecho, hay muchos campañas donde te enseñan a reutilizar tu comida. Por ejemplo, las compostas, puedes utilizar eso, le metes unas lombrices y con la humus de la lombriz se las puedes poner a tus plantas y ya tus plantas se ponen bien y ya es para no desperdiciar tu comida. Por ejemplo, el pan de caja, como el que está allí, cuando ya se pone feo, ¿de qué forma lo podríamos utilizar? Tal vez tostado. ¿O de qué otra forma? Dándoselo a los pájaros. Exacto. Así exactamente, o sea, ya no se tira y se le está dando de comer, sí, a un ser que le cuesta mucho trabajo conseguir su alimento, ¿no? Y además se le pondría un poquito de agua y ya se le pone ahí los pajaritos en una ventana o en el ¿cómo se llama? O en el balcón. Donde sea. Sí. Es que se me fue, discúlpenme. Adelante, otro comentario. Y pues también con eso te ayudan a las plantas, por ejemplo, ponérselo a plantas que no estén de temporada y también te pueden dar frutos, aunque no estén fuera de temporada te salen bonitas. Exacto. Ahora sí ya está listo el video. Es imagen, perdón. Bueno, imágenes. Estamos viendo ahí unas imágenes. Ustedes narren, las chicas, lo que estamos viendo en pantalla. Pues estamos viendo en este momento una imagen sobre el Día de África. Sale una mujer. ¿Es un hombre? Bueno, ahí podemos ver que hay unos africanos bailando, o pueden ser cualquier otra persona, bueno, mostrándonos su cultura. Y de ahí podemos ver su continente, donde está adentro una persona. Aquí igual, su continente, diciendo Día de África y está los lugares más importantes o las cosas más importantes sobre De hecho, ahí está, país. Ahí lo que estamos viendo son los países, por ejemplo, está sí, Libia, Sudán del Sur, por poner unos, ¿no? Egipto, Sudán, entra Nigeria, Somalia, Egipto, Ruanda. De hecho, Somalia es el país creo que más más poblado y más pobre de todo el mundo, ¿no? Sí. No, por ahí malamente se dice, cuando una persona es desnutrida, se dice, mira, parece somalí. ¿No les ha tocado escuchar esa expresión que realmente no es muy correcta? Ibas a hacer un comentario, adelante. No. Bueno, pues ya estamos despidiéndonos, chicas, no sin antes enviar... Sí, adelante.
Bueno, mi consejo sería que para todas las personas que no han sabido cuidar sus cosas, como la comida o el agua, que este... ¡Ay! No entendía. Bueno, que las cuiden y que sepan valorar todo lo que han tenido, porque luego vemos niños en la calle y es lo que a mí me... lo que yo siento feo. Y yo sí puedo, luego los puedo ayudar, pero... Así es. ¿Alguien más va a hacer un comentario? No sé, que bueno, todos hay que cuidar nuestra comida, nuestros alimentos y lo que nos desperdicio, que hay que reutilizarlo, o así, recicla, reutiliza y yo lo. Okay. No, es que me pongo nerviosa, lo siento. Bueno, pues ya estamos cerrando este programa. No sin antes, chicas, que envíen sus saludos a quien ustedes quieran. Comenzamos contigo, adelante. Pues a toda la secundaria técnica 41, muchos saludos. Y este, y ya nada más. Pues igual a la secundaria técnica, a mis amigos y a mi familia. Bueno, pues yo le envío un saludo a la secundaria y pues a mi familia y a la maestra con la que venimos, con la maestra Nichino y el prefecto Carlitos. Adelante. Pues yo a mi familia, la secundaria y a mis mejores amigos que se llaman Marco y Valeria. Y nada más, si no van a mandar saludos a su casa, sí, a sus papás. Y decía a mis familiares. A los de la tienda. Bueno, al de la tienda de la esquina. Ok. Bueno, yo le quiero saludar y decirle gracias a la maestra Nichino y al perfecto Carlitos porque nos han traído aquí. Y a mi mamá, a Cecilia, a mi papá Javier y a mis hermanos Itzel, Francisco, Lisette y mis amigas Valeria y bueno, las que están aquí y ya. Muy bien, bueno, también enviar un saludo, también queremos enviarle un saludo a su director, ¿cómo se llama su director? Es director, a ver con el micro, ¿quién se lo sabe completo? Que se llama Silvia Campuzano. Muy bien, ¿quién es directora de la Escuela Secundaria Técnica número? 41. Muy bien, bueno, pues le agradecemos a la licenciada por las facilidades que les brindó para que esta mañana puedan estar aquí en DGESTV. Ya estamos despidiéndonos, chicas, muchísimas gracias por haber participado esta mañana en DGESTV. Muchas gracias, que tengan muy, muy buen regreso. Bueno, quiero ofrecer una disculpa porque por ahí anduve un poquito distraído, traigo una gripa horrible. Pero bueno, también quiero hacer un agradecimiento muy especial a el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas educativos, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias por estarnos acompañando, a mis compañeras Laura y Adrianela, que esta mañana estuvieron en producción. Vamos a continuar con más programas, viene por ahí IAPA, que por aquí ya vi hace ratito a Ale. Continuamos con más programación, que tengan un excelente día. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.